Chicas, ¿cómo están? Buenas noches con todas, bienvenidas. Mis buenas noches. ¿Qué tal, chicas? Buenas noches, Buenas noches, bienvenidas. Miss. Buenas noches, buenas noches, Miss. Hola, chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, chicas, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Miss, buenas noches. ¿Qué tal, chicas? Me gusta verlas. Bienvenida. Chicas, como saben, han estado en semana de evaluaciones, ¿no es cierto? Hoy les toca lo que es cuestionario. Ya me imagino que en nuestros cursos de la noche les estarán mandando su cuestionario. ¿Sí, chicas? Ya saben que son 5 preguntas que tienen que marcar. Eso ya creo que ya lo tienen. Mis buenas noches. Hola, ¿qué tal, chicas? Buenas noches. ¿Eh? No que para recalcar. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, chicas. Buenas noches, buenas noches. Miss, el examen está en la plataforma, disculpe. Me imagino que en la nochecita lo van a poner. Ok, gracias. Ajá, ok, chicos. Ya saben que tienen tiempo para contestarlo, pero más seguro hoy en la noche o mañana temprano. Ya, y ustedes ya saben. Muy bien, chicos. Eso va a estar en la plataforma, ¿no, misita? Así es, chicas, como siempre. Miss, disculpe. Hace unos días hablé con la señorita Guiomara, la situación de plataforma, que no me aparecían las tareas que nos habían dejado. La señorita Guiomara me dijo que plataforma está inhabilitada por el momento por falta de personal para subir las tareas. Que cuando esté inhabilitada nos iba a avisar, así nos dijo. Así me dijo a mí porque yo le pregunté a la señorita Guiomara. Ok, buena pregunta. Déjenme averiguar ya, chicas. Déjenme averiguar. Déjenme averiguar. No, no estaba enterada de eso. Buenas noches, Miss. ¿Qué tal, chicas? Buenas noches, bienvenidas. A ver. A ver un ratito. Déjenme preguntarle a la Miss. Me voy a esperar una respuesta de la misma. Muy bien, chicas, empezamos con la clase del día de hoy. A ver, pregunto, antes de compartir y empezar la clase, pregunto. La clase del día de hoy es un tema muy bonito. Me gusta. Pero lo que yo quiero saber es, ¿qué se les viene la idea por interacciones positivas? Ay, ¿qué se les viene a la cabeza por interacciones positivas? Yanali, ¿no? A ver, Yanali. Buenas noches. Interacciones positivas, Miss, sería la socialización, ya sea entre niños o adultos, ¿no? Pero siempre mostrando respeto y los principios y valores, Miss. Eso es lo que yo entiendo. Ok, Anali. Todavía no voy a decir si sí o si no. Porque si le digo sí o si le digo no, entonces van a cambiar la versión. Yo lo voy a dejar así, en suspenso. Después de que haya tenido regulares chicas, ahí voy a decir, ¿será verdad o será mentira? Vamos a ver. Todavía no estoy diciendo nada. A ver, Maribel. A ver, Maribel.
Miss, es que se puedan relacionar entre niños o personas adultas, pero de tal manera que el niño se sienta cómodo y pueda también desarrollarse también. Eso es mi punto de vista. Ok, Maribel. Cira, a ver, Cira. Muy buenas noches, compañeros, buenas noches. A mi manera de pensar, mis, las interacciones positivas son algo que uno como adulto y también los niños podemos actuar siempre respetando los valores en una conversación y siempre socializando pasivamente. Muchas gracias, mis. Ok. Ah, ok, por chat también, voy a leer. Discúlpenme, chicas, discúlpenme. Yeah. Lorena, a ver, Lorena. Yeah. Mis, en las interacciones positivas se dan, creo que, bueno, en educación inicial se dan en diferentes espacios, digamos, dentro del aula y en el patio también. En el aula, por ejemplo, interacciones cuando los niños, como ya dijeron algunas compañeras, socializan, ¿no? Están interactuando ahí. Para que haya interacción tiene que haber uno o más individuos, ¿no? Porque no puedo interactuar sola conmigo misma. Entonces, con compañeritos de su misma edad o de otra edad, ya sea preguntándose, ¿no? De repente, por un juguete, no sé, ¿no? Se están relacionando dentro del aula, por alguna clase y en el patio cuando van a jugar, ¿no? Cuando están en el juego libre también se ve, bueno, yo a mis niños les observo lo que hacen, ¿no? Como de qué hablan, qué se dicen, ¿no? Y ahí es donde también es algo positivo que ellos están haciendo, ¿no? Gracias, Miss. Ok, Lore. Rogelia. Mis buenas noches. Yo creo que debe ser cuando, por ejemplo, dos personas están conversando y ambas llegan a un buen entendimiento. Ok, Rogelia. No hay nada más. Susan. A ver, Susan. Mis buenas noches. Bueno, para mí la interacción positiva es el diálogo, el compartir, el momento en que ambos disfrutan, están en armonía, niños o adultos, lo que sea, eso para mí, todo positivo, mis, en que ambos lo disfruten el momento. Gracias. Ok. ¿Alguien más, chicas? Yanali, ¿quieres hablar o se quedó tu manita levantada? No, mismo. Ah, ok. Yerly, dime, Yerly. Muy buenas noches. Respecto a la pregunta, ¿es de participar o dialogar entre dos más o personas o intercambiar sus opiniones? Diana, a ver, Diana Corimania. Diana. Mis buenas noches. Hola. ¿Escucha? Por poco se te va. ¿Me escucha? Ya, a ver. Sería el intercambio de roles, Miss. En que, o sea, que participar. Ven y ellos también intercambian sus roles, ya sea en un juego o dibujando. ¿Así mismo? A ver, ok. Vilma.
Vilma, a ver, Vilma. Miss, para mí, yo creo que el intercambio de ideas positivas es en el momento que los niños están de repente en los juegos, en los sectores, ¿no? Ahí es donde que ellos intercambian ideas, ¿no? Participan de una y otra forma, compartiendo sus juegos y y el diálogo más que nada con mis, ¿no? Algo positivo. Bueno, ese es mi aporte. Ok, Vilma. Gracias. Luz Malca. Miss, buenas noches. Para mí las interacciones positivas son aquellas que suceden entre compañeros y que son positivas y exitosas para ambos niños, ¿no? Y que participan. Podría ser también en diálogos, en juegos, en risas, bromas, todo eso, ¿no? Y sobre todo, el niño trata de llamar la atención al adulto, ¿no? Ok, Luz, a ver, Daisy, ¿no? A ver, Daisy, acabo con Daisy. Mis buenas noches. Las interacciones positivas son que ayuda a generar relaciones y fomentar el desarrollo del niño y a tener, que pueden ser positivas y exitosas para ambos niños. Cuando interactúan mis. Ok, muy bien. Muy bien, chicas. He escuchado sus versiones. En algunas han concordado. En otras no. Pero vamos a descubrir juntas de qué se trata interacciones positivas. Positivas, porque el hecho que nos dicen interacciones positivas, nos están hablando de algo bueno, de algo motivante, ¿no? Ya sea para un pequeño, para un adulto, ¿no? Porque nos están hablando de interacciones positivas, de interacciones buenas, ¿no? Entonces vamos a ver de qué trata. Ahora sí lo ven, chicos. ¿Me pueden visualizar, chicas? Si no. Sí, okay. A veces se demora un poquito en cargar, por eso prefiero preguntarles, porque si no, estoy que explico y no me da fome, dice, mis, no sé compartir. Ok. Entonces estamos bien. Entonces vamos a ver lo que son interacciones positivas en la primera fase. ¿De qué se tratará? Interacciones positivas. En los primeros años de vida se va formando la autoestima y la personalidad. Los niños y niñas necesitan interactuar entre ellos y con adultos. La educación inicial amplía, interacciona fuera del grupo familiar, proporcionando el entorno diferente al de la casa. Con materiales, equipos, mobiliarios que generan nuevas situaciones
experiencias y en diversos contextos. Las interacciones positivas permiten que el niño o niña se desarrollen social y emocionalmente, promoviendo habilidades positivas. Chicas, ¿sí? ¿Quieres decir algo, Karina? ¿No, Karina? No. Creo que su audio le jugó una mala pasada. Ya, a ver. Estamos viendo, chicas. ¿No? Varias chicas me habían dado la razón. Me dijeron que es entre el adulto y el niño. ¿Y por qué interacciones positivas? Nosotros, como ser adultos, porque nosotros somos adultos, motivamos a los niños, ¿no es cierto? Cuando un niño trabaja muy bien, ¿qué se le dice? Muy bien, lo hiciste muy bien, ¿no? O escribiste tu nombre. Entonces, el niño se siente motivado. Más si es que tú le dices o le das, te voy a dar un premio, o te voy a dar algo, o te voy a regalar algo, si es que contesta, ¿no es cierto? Es el intercambio que se hace. ¿Por qué? Porque un niño que no tiene autoestima, entonces no va a ser valorado. Y va a ser con baja autoestima, como cabeza agachada. ¿Por qué? Porque es un niño de baja autoestima. En cambio, si hay niños con buena autoestima, son niños que son motivados, que te dicen, lo estás haciendo muy bien, sí, así. Escribe, no interactúa, conversa, porque todo eso es lo que genera. Eso es todo lo que generamos un adulto, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos llegar a motivar al pequeño? Ahora, chicas, así también, como hay interacciones positivas, también habrán interacciones negativas. ¿O no hay? ¿Qué me dicen? ¿Habrá o no habrá? Okay, claro que sí hay, ¿no? Y lo encontramos en todas partes, chicas, ¿no? A veces dicen, no, pero si yo no ayudo, un ejemplo, yo no ayudo a hacer la tarea a mí. ¿Cómo no puede ser negativo si yo no lo ayudo? El hecho de no ayudarlo, ¿no es cierto? A veces el niño está haciendo su tarea hasta tarde. Cumple. Pero papá, ¿qué hace? Ese niño lo motiva, ¿no? Y le dice, lo estás haciendo muy bien. Me siento orgullosa de que tú solo lo hagas. Entonces, el niño, por eso hay niños que empiezan muy bien, pero después a la larga ya no quieren escribir, ya no quieren hacer, ya no quieren copiar. ¿Por qué? Porque no se sienten esa motivación de que si copio, mi mamá se va a alegrar, que si copio, no, o mi papá me va a llevar a pasear, ¿no? O me van a comprar un dulce, un caramelo, ¿no? Entonces también hay, así como hay positivo, también hay en negativo. Ya. Chicas, ahorita me acaba de escribir la mis de madre y me dice sí, que efectivamente no está no está la plataforma funcionando y que les van a avisar en qué momento ya está operativa para que ustedes puedan resolver su cuestionario, ¿sí? Mientras tanto, entonces chicos, solamente queda esperar, ¿sí? ¿Serán importantes las interacciones positivas? Considera el aprendizaje y desarrollo como proceso que tiene una relación de
interdependencia. Y que el aprendizaje se produzca a su vez, los niños deben haber alcanzado un nivel de desarrollo, ya que el aprendizaje juega un papel fundamental e indispensable. Porque se debe dar el buen trato al niño, así se proporciona desenvolverse en su desarrollo armónico. No, claro, como les decía, si un niño no está motivado, entonces no va a rendir, no va a dar. ¿Por qué? Porque no tiene esas ganas, ¿no? De querer hacer, porque dicen, ¿para qué hago si en mi casa no me celebran? ¿Sí, qué hago si en mi casa no, nadie me dice muy bien? ¿O qué hago si ni la Miss me felicita porque yo he terminado primero o soy uno de los primeros? Entonces son niños que a veces tienen todas esas energías, pero ¿qué pasa nosotros siendo adultos? Al niño lo hacemos que agache, ¿por qué? Porque no está motivado, ¿no? Entonces, así por eso a veces hay niños que se vuelven, que no se desenvuelven. ¿Por qué? Porque sienten que son rechazados, o que no lo escuchan, o que no los entienden, por el simple hecho de que tú no motivas a tu pequeño. Miss, buenas noches, soy Pati. Bueno, en este caso tiene razón, porque yo también estoy encargada de aula de 4 años. Al principio había una Miss que le estaba enseñando, porque yo entré como auxiliar, ¿no? Entonces yo empecé a observar todo cómo ella empezaba a tratar, pero su manera de tratar es cuando los niños empiezan a desarrollar, primero le decía, qué feo has hecho tu trabajo, qué horrible, si no, no te voy a dar ni una estrellita. Yo me quedaba mirando así, y de un momento hay 4 niñitos que no, o sea, le faltan bastante para que pueda estar a nivel de los otros grupitos, porque son como 8 niños que sí han avanzado, pero a esos 4, la Miss los dejaba a un lado. Cuando yo ingresé y me decía, ya tú encárgate de esos 4 porque ellos están en la nada. Así, me decía, encárgate tú, ya yo me encargo de acá de los 8 que han avanzado. Y yo me quedaba, pero Miss, lo vamos a excluir del grupo. Sí, ojalá te una mesa y agrúpalos a los 4 que se sienten ahí. Y en un momento yo empecé atrás porque la niñita no hablaba nada y el otro niñito también me decía, solamente con señas. Me tocaba y me decía, hasta ahorita y ya poco a poco he ido ganando mi confianza. Ahora me habla en voz alta, me dice, te quiero, Miss. Me abraza, se ríe y viene corriendo y me enseña su trabajo y me dice, Miss, mira, qué bonito, ¿cómo lo ha hecho el trabajo? Le digo, muy bien, dame un 5, le digo, y vamos poquito a poquito aprendiendo, ¿te parece? Sí, Miss, pero esa niñita conmigo, se ríe, me habla, pero cuando estaba con la otra Miss, calladita, solamente era mímica, o sea, yo al principio pensé que sufría de algo o era mudita, ¿no? Porque era con mímica, con señas. Y ahora la niña, ¿para qué conmigo se desenvuelve al momento que yo les enseño a los 12 alumnos que tengo en 4 años? Los 12 niños conmigo participan, o sea, yo los hago participar, no lo excluyo, como la otra Miss lo hacía con los 4 niños, a todos los hago participar. Porque su forma de trabajar es horrible, feo. Ya, si es así, no te vas a ir a tu casa. De esa manera lo hace trabajar. No. Y yo le decía, bueno, y ese es colegio particular, y ella me dice, o sea, yo estudié en tal universidad, este es así, y yo le digo, creo que el estudio tradicional se ha quedado atrás, le dije así, y debemos buscar estrategias de cómo podemos enseñar. Y me quedó mirando, o sea, pero ella tiene más que yo y está más preparada, viene años de enseñar en un colegio y debería de saber. Muy bien, Patti, muy bien, claro que sí. Por supuesto que sí, tú siendo profesora inicial, tú no puedes bajonear a ningún niño. Así escriba feo, así lo haga feo. Tú no puedes bajonear al niño, tú le tienes que hablar en otra manera, en forma cariñosa, ¿no? Hacerle ver que sí, efectivamente, lo hizo mal, ¿no? Pero hay maneras, hay tratos, ¿no? De repente, inténtalo, ¿no? O como yo le digo a mis chicos que se ríen, ¿no? Les digo, uy, no. He sido por la carretera de Anconazo, le dije, ja, 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 se ríen, ay, la Miss,
No, entonces ahí le digo, no, hay que borrar, porque se está haciendo hasta la carretera de Ancón. Le digo, ¿y dónde estamos? Y se ríen, ¿no? Pero nosotros tenemos que motivarlos de otra manera, ¿no? Porque en vez de motivarle a que vuelva a intentar, porque así es, ¿no? Un niño, si se equivoca, no le podemos decir de frente, está mal, o le estás haciendo mal, o vuélvelo a hacer. No, porque nosotros como docentes tenemos que motivar a los pequeños. Entonces no podemos hacerte frente y decir, no, no lo hagas, decir que no, lo estás haciendo feo. No, hay formas, hay maneras y hay tratos para que tú puedas trabajar con un pequeño, ¿no? Y bueno, lastimosamente a veces uno como docente antigua nos acostumbramos a lo antiguo, ¿no? Y no nos modernizamos. ¿No? Entonces, de repente, antiguamente, pues trataban mal a niños, ¿no es cierto? Antiguamente hasta pegaban a los niños, cosa que ahora no es así, ¿no? Pero de esa manera tenemos que cambiarla, porque está muy mal. Porque eso no es una... Y otra cosa también, mira, ya estamos prácticamente junio, los niños no saben lo que es normas de convivencia, porque ahorita me está chocando a mí, porque yo como recién estoy asumiendo eso como Miss. O sea, ya del salón. Ya. Yeah. No hay normas. Ay, de convivencia. La sacaron a la profesora. Sí. Ay, qué bueno. No hay normas de convivencia. No hay esa cajita de emociones como los niños puedan reconocer al momento de enojarse o al momento de llorar. No saben cómo regular sus emociones, solamente gritan. Y te juro que yo a veces me da ganas de llorar con ellos o hacerme respiro y digo, ya, me calmo y empiezo. Y a una niñita que todos los días me llora, mi amor, le digo, ¿te sucede algo? ¿Te pasa? Cuéntame, ¿te incomoda algo así? ¿Podemos trabajar de otra manera? Dime, le digo, te voy a escuchar, estoy para escucharte. ¿Qué pasó? No sabía, solamente decía, va, va, va. No, hay que tomar aire, le digo así. Y ahora, lo que ella me hace cada vez que quiere gritar, me hace así, toma aire y bota aire. Toma aire, cuando me quiere venir a decirme algo, le digo, ya, ¿cómo se llama? La chiquita se llama, Alice, le digo, ya, Alice, ahora sí te tranquilizaste, me puedes hablar, porque si tú gritas, yo no te voy a entender, le digo, yo no sé qué es lo que quieres cuando gritas y lloras. Y ahorita ya sabes, el rincón de las emociones, se para un costadito, respira hondo, que ya quiere llorar, de nuevo respira, ya Miss me dice, ahora sí puedo hablar, ya, ok, perfecto. Pero como te digo, no hay normas de convivencia, los niños no saben lo que es conversar o participar en orden, todo el mundo empieza a saltar, grita por acá, grita por allá, y ahorita tengo que empezar, pero de cero con ellos, a trabajar de cero. Así es. Tienes que empezar de cero, ¿no? Tienes que empezar de cero. Pero yo te recomiendo que trabajes con paletitas de caritas. Enséñales. Sí, lo que voy a hacer para mañana, o si no, una caja de emociones, compraré un cartón, lo diseño con imágenes, todo para que ellos puedan participar, o si no, el micrófono, como dice, de participación también, el que quiera participar, coge ese micrófono y sale al frente a hablar lo que quiere opinar, ¿no? Es que lastimosamente los niños se han quedado con eso, ¿no? Que de repente no han podido prestar, entonces por eso interactúan gritando. ¿Por qué? Porque la misma ha sabido interactuar con los pequeños. Y al entrar tú, hacerte cargo de esa aula, entonces son niños que no tienen definido normas. Y es más, no tienen definido el trato, el buen trato. ¿Por qué? Porque no, la misma que ha estado con ellos no los ha acostumbrado a eso. Entonces, sí, porque los dejaba a un costado, como te digo, los niños que estaban ya avanzaditos un poquito, que ya sabían escribir así su nombre, las vocales, ya, a ellos los cogía y a mí, como entré como auxiliar, me dice, ya, agárrate a ellos, ¿no? A los cuatro que ya son faltantes. Pero los dejaba a un lado. Y a ellos, hay una niñita, no sé si tendrá autismo, porque yo recién lo estoy observando, y solamente hacía mimitas, y yo todos los días le converso, y ella, ¿para qué? Me abraza, me besa, me dice, te quiero, Miss, cada vez que viene del colegio, me abraza, me besa, antes de salir también, yo estoy sentadita ahí, viene, me da un beso en el cachete, ahora ya me habla, sonríe, le digo, tienes que sonreír, le digo, porque yo no te escucho si me haces con mímicas, y para que esa chiquita conmigo se desenvuelto bien, viene, sonríe, y me dice, Miss,
¿cómo está mi hojita? Le digo, muy bien, me dice, dame 5, me dice, porque ya lo acostumbré a decirle, dame 5, cada vez que hace su trabajo. Muy bien. Y me dice, dame 5, me vienen así, ok, le digo, pero falta bastante para trabajar con ellos, porque hay momentos que quiero llorar también. No, es como todos, pero tienes que empezar desde cero y tratar de incentivar eso, ¿no? Porque es así, chicas, es así. Lastimosamente a veces hay momentos en que, sí, y a mí también me ha pasado, hay momentos en que yo también a veces se te carga mucho que tú ya quieres explotar, quieres llorar, ¿no? Así pasa, pero tranquila, ¿no? Tranquila, empiézalo desde cero, ¿no? Empiézalo desde cero y de repente te va a costar, ¿no? Pero así es, ¿no? Tienes que seguir. Es lo único, ese es el consejo que te puedo dar, ¿no? O sea, tranquila, empieza de cero. No se van a acostumbrar a... No se van a acostumbrar a eso porque no es... Lastimosamente, no se han formado con eso. Están con otras emociones, ¿no? Pero trata también, así como tú haces tus emociones en el salón, también a los papás enseñarles y decirles, ¿no? Que si de repente hacen algo bueno, o ayudan en casa, o tienden su cama, o se ponen el polo, y que también los motive para que en esa parte también a ti te puedan ayudar. Eso es lo que te podría decir, Pati. Y que los sigas motivando. Sí, porque yo a todos los hago participar, a todos los canto, empecemos a veces con la manzanita del Perú, ¿cómo te llamas tú? ¿O cuántos años tienes tú? Adivinemos los números, juguemos con adivinanzas, poco a poco de esa manera yo interactúo con ellos. Porque la otra misma decía, no, así no tiene que ser, que así hace, pero son 4 años, hay que pensar en la edad de ellos también un poco, porque ya... Eso es todo. Ok, Pati. No, es que así es. Así es. Lore, ¿querías hablar? Dime, Lore. Sí, Miss. Quería opinar algo sobre sí, claro. Lo que dice que debemos de... Lo positivo, ¿no? Lo que yo hago con mis niños. También tengo el aula de 4 años. Uh-huh. A veces en casa o cuando han estado, por ejemplo, de 3 años, les enseñan a pintar, ¿no? Y pintan. No pintan, digamos, bien, y como dices, sí es triste escuchar que algunos dicen, ay, qué feo que pintas, ¿no? En mi caso yo les digo, uy, está bonito, pero tú puedes mejorarlo, le digo, ¿no? Porque le digo, está excelente, pero puedes mejorarlo, y ya se van alegres, incluso en sus nombres hay un niño que lo hace la A nomás, se llama Brian, lo hace la A, pero dice, ya, como decir, ya no me ayudes, profesora, ya puedo yo solo. Le digo, sí, sí puedes, le digo, pero igual, le digo, hasta que lo aprendas todo, yo te voy a ayudar, de ahí ya no te ayudo, le digo, ¿no? Y es satisfactorio ver las caritas felices cuando lo lograron, ¿no? Igual, como dice la compañera, es bonito cuando se van y te van, te dicen, te quiero mucho, ¿no? Y te cuentan sus cosas. Y la verdad que triste escuchar que siendo docentes y con más experiencia hagan eso porque son niños, ¿no? Ellos no se pueden defender. Bueno, eso era todo, mis gracias. Ok, es que lastimosamente, lastimosamente es así, ¿no? A veces pasa, ¿no? Pasa en todos lados, ¿no? Puede pasar acá, ya, o sea, de qué pasa, ¿no? No estamos ajenas a eso, ¿no? A veces hay momentos en que queremos explotar. Y no sabemos controlarnos nosotras mismas, ¿no? Entonces, ¿cómo es? O de repente llevamos sobrecargadas, de la casa salimos, perdón, sobrecargadas al trabajo, al nido, ¿no? Pero no nos damos cuenta que nuestras cargas también las llevamos. Entonces, de repente sin querer, yo me descargo, ¿no? Y bueno, lo único que yo les diría, chicas, como siempre lo hago, y eso me enseñó pues una directora psicóloga, me dijo,
De los problemas para afuera, es de tu vida, es de tu entorno, pero de la puerta al colegio, de tu trabajo, ¿no? Sea colegio, sea en una empresa, no sé, en un locutorio. Entonces debemos de saber dejarlo ahí para no sobrecargarlo, ¿no? Porque a veces traemos los problemas en la cabeza, entonces tal vez el niño se mata hablando y tú, como estás ahí con la sobrecarga, como que no haces caso a eso, ¿no? Entonces lo único que yo les diría, ¿no? A ustedes, chicas, que eso lo hagan, ¿no? Yo sé que a veces nos suceden cosas que no nos explicamos, ¿no? Tenemos esos problemas que nos surgen en la casa, o con el esposo, con los hijos, el tema económico, que, bueno, lastimosamente en todos lugares hay. Pero lo que yo podría decir y recomendar que por favor eso lo dejen en su entorno, tómenlo así como su entorno, el entorno de su vida. Pero de la puerta a su trabajo, entonces rebobinen, casi nuevo, ¿no? ¿No? Ustedes nuevas para que puedan trabajar bien con los niños, porque si no, no van a poder, chicas. Se los digo por experiencia. No van a poder, porque van a estar con todo eso en la cabeza, entonces no van a poder concentrar y aún no van a poder trabajar con el pequeño. ¿Sí? Muy bien, chicas. Continuamos. Interacciones positivas entre la docente y los niños y niñas. Saludar y despedir a todos los niños y niñas afectuosamente. Mantener un trato respetuoso con los estudiantes. Claro que sí, porque también se ha visto, ¿no? Y eso creo que también lo hemos hablado, pero si no lo vuelvo a repetir, que cuando dejan a sus niños, entonces algunas profesoras, no que, hola mi amor, hola, ¿qué tal? ¿No? No, pero a veces ya, pues, como estamos que nos agachamos, que no esto, como que ya, ¿no? Por ahí viene tu niño y en vez de agacharte solamente le dices, hola, ¿no? Y vamos a pensar, porque a veces pasa, ¿no? Que el papá le espera a la esposa que llegue con el niño. Y el papá se da cuenta que tú a todos los niños los saludas afectuosamente, un abrazo, le das un beso. Pero justo llegó su hijo y eso no lo hiciste. El padre de familia no va a interpretar de qué es porque o te duele la espalda, o te cansaste, que estás bajando, ¿no? El padre de familia va a pensar que efectivamente tú al niño lo rechazas, o no lo quieres, o no lo, o no te llevas bien con él, porque no le has querido dar su abrazo, o a veces pasa, o con el mismo niño te lo dice, ¿no? Dice, ¿por qué no me dio mi abrazo? No te lo dice ahí mismo, pero te lo dice adentro, ¿no? ¿Y por qué no me dio mi abrazo? ¿Por qué no me saludó y solamente me dijo hola? Eso tampoco. Si yo a uno lo abrazo, lo beso, entonces a ese uno tengo que hacerlo a todos, no solamente a uno, sino a todos. Tratar a todos los niños por igual, dejando de lado los prejuicios. Asegurar de equilibrar y escuchar y hablar de manera en que los niños y niñas puedan expresarse libremente, ¿no? Claro, porque a veces yo he visto, chicas, me ha tocado ver una vez una experiencia que tuve. Había un niño que le gustaba hablar de dinosaurios. Él siempre decía que si iba al parque, que si o cuando iba a comer un helado. Entonces, en su fantasía decía que se encontraba con un dinosaurio, ¿no?
Entonces, en una de ellas que justo entró para pedir, si me equivoco, si pedí un plumón o un borrador, un lápiz, no me acuerdo, entró, y como el niño estaba que le hablaba a la profesora del dinosaurio, la profesora, yo le dije, ¿no? Disculpe, tienes que me preste. Ay, ya, le dijo así. Ya, fíjate, me estás hablando, ¿no ves? Ya empiezas con tu fantasía, ya. ¿Quién te va a querer escuchar? Ya, voy a sentarse. Entonces yo me quedé mirando y le dije, ¿qué te pasa? Le digo, ¿no? Y el niño como que se asustó y se fue a sentar, pero se fue a sentar así, o sea, todo triste, ¿no? Porque no me escuchó, ¿no? Y después se pone a llorar. Entonces yo me acerco donde el niño y le digo, ¿no? No te preocupes, le digo. Lo que pasa que la Miss le digo, le duele su cabeza. Entonces te ha respondido así, pero no, ya se le va a pasar. Entonces el niño me dice, no, me dice triste porque se le salieron las lágrimas. Nadie me escucha, ni en mi casa. En mi casa también me paran callando, mis. Porque también les cuento de dinosaurios. Y en mi casa también me callan. Me dicen ya que ya me calle, que ya los estoy aburriendo. Y no tengo con quién hablar, mis, me dicen. Yo pensé que la misma escuchaba porque siempre me escucha, pero no me hizo, ya no. Entonces, imagínense esa reacción del pequeño. No, imagínense si en su casa, en pocas palabras, lo chitean, no quieren escucharle o no quieren que hable el pequeño. Entonces, imagínate en el colegio donde pensaba que su Miss le escuchaba lo que decía, pero no era así. Entonces el pequeño, ¿cómo se siente? ¿A quién recurre? ¿No? Porque el niño, en sus palabritas me dijo, Miss, ¿de ahora con quién hablo? Si nadie me quiere escuchar, porque hablo tontería. Entonces imagínense, chicas, imagínense ese niño. Rechazo de los padres, rechazo de la docente. ¿No? No, y incluso le dije, para que no se ponga triste, le dije, no te preocupes, le digo, lo que pasa es que como a tu Miss le duele la cabeza, le digo, se siente un poquito mal. Pero yo, a partir de ahora, te voy a escuchar. Cada vez que tú me quieras contar algo, decir algo, te voy a escuchar. De verdad, sí, de verdad, te voy a escuchar. Y de verdad, chicas, no había momento en que el niño iba a mi salón a contarme el dinosaurio. No, a veces uno, pues, está apurado, estás haciendo tareas, estás revisando, pero me tomaba el tiempo de escuchar. Me contaba y me decía, sí, me dice que estaba por el parque jugando y de pronto apareció un dinosaurio y a veces yo me reía, pues, porque... Ustedes saben que él ya le está confundiendo con fantasía. No, pero es su cabecita de él, ¿no? Que siempre es bueno escucharlo, ¿no? Nada se nos complica por escucharlo un par de minutos, ¿no? Porque él lo que quiere era que lo escuches. Una vez que ya lo escuches, como quien dice, ya lo escuché. Entonces ya, mi amor, ya te escuché. Ahora sí, regresa a tu salón para que no pierdas tus tareas. No, ya después seguimos conversando. Y no perdiste nada. Pero siempre es bueno dedicarnos, aunque sea un minuto, dos minutos, tres, cuatro, cinco minutos, un ratito a nuestros pequeños. Para que podamos saber qué nos quieren decir o qué quieran hablar. Porque hay niños que se sienten cohibidos y no quieren hablar. Entonces, a veces eso pasa. Miren a los ojos cuando se les hable y cuando se les escuche. Tendrán valor las opiniones e impresiones de los estudiantes, ¿no? Claro, eso también ha pasado, chicas. ¿Qué pasa? Y he visto, ¿no? Que a veces estás haciendo tus cosas, ¿no? Tú estás escribiendo. El niño te habla, pero tú sigues escribiendo.
En una de esas el niño te pregunta. ¿Mis me escuchó? ¿No? Y yo les cuento una vez, me pasó porque no tengo por qué negarlo, una vez cometí el error porque estaba ya con la sobrehora. Ya mis niños se iban y creo que me faltaban 6, 7 cuadernos por revisar. Entonces estaba ahí revisando. Justo estábamos en exámenes. Y el niño me dice, Miss, algo me preguntó o algo me iba a contar, que se fue a la piscina. Entonces yo cometí el error de seguir revisando, ¿no? Y el niño me dice, Miss, pero ya molesto porque se molestó. Me dice, Miss. Entonces yo volteo y le digo, ¿qué pasó, mi amor? ¿Me ha escuchado lo que le he hablado? Entonces uno dice, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, ¿qué dije, Miss? Y como que, pues, ¿no? Tú te quedas así, wow. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Entonces, y tú cuando quieres a veces cambiar un niño te dice, no, Miss, eso yo no hablé, usted no me escucha. Entonces siempre es bueno dedicarnos un par de minutos, sé que a veces nos juega en contra el tiempo, ¿no? O la hora. Pero ahí un par de minutos no nos quita nada, chicas. ¿No? Porque al niño le gusta que cuando te cuente algo, que tú le mires a los ojos. Eso es lo que el niño más quiere. Y cuando tú le cuentes o él te cuente, le mires a los ojos. Porque eso le gusta. ¿No? Porque hay otros niños que te voltean la cara. Hay niños que te dicen, Miss, le estoy hablando, me está escuchando. Y te agarra tu cara y te dice, Miss, míreme, le estoy hablando. Hay niños que te hacen eso. Y conversar y escuchar a cada infante acerca de su juego y otro tema, adecuar nuestra acción y las características y necesidades de los estudiantes, ¿no? Los que yo les estaba diciendo. Escuchar a un niño cuando te habla, ¿sí? Chicas, hasta acá, ¿alguien quiere comentar, decir algo? ¿O continúo con la clase? ¿Algo que deseen preguntar? ¿Alguna duda? Jenny. A ver, Jenny. Eso tiene que ver bastante, bastante conmigo pasó eso y realmente como que nadie se escuchaba de mí, nadie se hacía responsable, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanas. A partir de los 6 años empecé a trabajar y yo no tenía quien me escuche. Pero la verdad, una vez una profesora quise contar de lo que estaba pasando en mi trabajo. Y ella me dijo que estaba apurada, que no podía escucharme, que te escucho otro día. Y eso me puso triste y de verdaderamente te baja bastante el autoestima, Miss. Te baja bastante la autoestima y de ahí yo aprendí que nosotros no somos nadie para poder callar a nadie. Y por eso yo bastante me identifico con los adolescentes y con los niños especialmente porque sé que esos niños, algunos carecen de amor y de cariño y el afecto de papá y de mamá, ¿no? Y eso nosotros somos el segundo hogar y que nosotros tenemos que tratar de mejorar en eso para poder llegar a ser buenas mises, no solo de pensamiento de poder enseñar en el campo, sino en el parte emocional de parte de ellos. También es muy importante. Gracias, mis. Ok, muy bien, Jenny, ¿no? Míreme. Miss, en eso, bueno, yo concuerdo con la compañera con lo que está diciendo, porque hoy día en el baño ya, casi ya saliendo, me fui al baño, ¿no? Y me encontré a una niñita de quinto grado, y me dice, sí, le digo, parece que he llorado, le digo, ¿por qué? Porque sus ojitos estaban rojos, le digo, ¿te pasó algo? ¿Te hicieron algo? Le digo, Miss, estoy triste, me dice. Y me empezó a contar en el baño, me dice, estoy triste, ¿por qué? Le digo, porque yo me he estado criando con mis tías, y yo tengo un primito chiquitito, y ahora yo estoy viviendo con mi mamá, mi papá viaja
se va, dice, de viaje a Cusco, y le digo, una preguntita, le digo, ¿tus papás son separados? Sí, mis padres son separados, pero no me acostumbro a vivir con mi mamá. Uh-huh. Extrañaba a sus tíos. Le digo, pero tu mami sabe que tú extrañas a sus tíos, pero puedes decir a tu mamita que llame a tus tíos y puedes conversar con ellos. Le digo, conversa con la mamita, le digo así. Claro. Sí, mis, pero mi mamá no me va a hacer caso. Como con mi papá son separados, pero le digo, tienes que hablar con la mamita y tu mamita te va a oír. Y ya la niñita se puso a llorar en el baño, me abrazó fuerte y me paré a escucharlo, me olvidé de mis alumnos un ratito y me paré a escucharlo. Sí, a veces, chicas, pasa, ¿no? Porque, por ejemplo, hay niños que no ven, miren, y eso es lo que habla Pati justo es, ¿no? Porque dice que hay una niña de quinto grado, si es que no me equivoco, ¿no? ¿Y dónde está su Miss? ¿No? ¿Dónde está su Miss que sería la que debería de estar consolándole? ¿No? Entonces a veces pasa. Y aunque no crean, así es. Porque a mí también, los chicos de primaria a veces te buscan. A mí también a veces me buscan y me dicen, mi. ¿Por qué? Porque quiere un abrazo, o a veces te abraza, ¿no? Y bueno, los chicos a veces se ponen celosos, ¿no? Porque dicen, suéltale. Y a veces me río, ¿no? Pero es así, ¿no? A veces los chicos te ven un abrazo, o si no, te dicen, ay, no, mi sea, ¿no? Porque de repente ellos en su cabecita tendrán eso de que nosotros somos cariñosas, o que nosotros estamos ahí con los niños, ¿no? Entonces ya en primaria, pues ya no es eso, se pierde eso, ¿no? Ya son un poquito más toscos, ya no hay mucho ese afecto, ese cariño, ¿sí? Sofi, dime. Profesora, buenas noches. Quiero opinar al respecto, profesora. Es un tema en realidad muy importante, como docentes, ser empáticos con los niños. Cada niño... Disculpe, Rosita. Cada niño es un mundo, ¿no? Uh-huh. Y ponerse a la altura y ser empáticos con cada niño es sembrar ese poquito de amor que el niño necesita. Y que cuando tú le das la debida atención en los primeros años, el niño te lleva grabado siempre. Tengo experiencia que ya tengo alumnitos que han salido del jardincito y ya están ya prácticamente sexto grado, están en la primaria. Pero cuando yo voy a dar un saludo a la primaria, a la directora, a la profesora, todititos corren a mí encima, profesora, todititos los alumnos. Gracias. Me quieren cargar ellos, como yo soy bajita y flaquita, todititos son más grandes que yo ya. Y me dice mi directora, Sofi, tanto te quieren tus muchachos, me dice. Ay, sí, profesora, le digo, en algún momento habré sembrado algún poquito de amor y lo que les he enseñado siempre llevan, le digo, dentro de ellos, le digo, ese cariño, ese carisma. Y siempre, profesorita, dándole la importancia que es debido al niño, poniéndose a la altura del niño, mirándole a los ojos, y darle la importancia en ese momento que el niño te habla. Es muy importante, profesorita. Esa es mi participación. Muchas gracias, profesora. Ok, Sofi. Claro que sí, ¿no? Imagínense. Y también es importante la huella que tú dejas en el pequeño, ¿no? Porque, mira, a pesar de que estén en primaria o en secundaria, te recuerdan, ¿no? O si no, te ven y dicen, ¡ay, de Isia! ¿No? Y qué bonito que te recuerden con cariño, ¿no? Porque hay niños que, y he visto, ¿no? Que cuando la mamá te dice, salúdale. Entonces el niño está que mira y dice, hola, Miss. Pero ¿por qué eso de hola, Miss? Ese rechazo, ¿no? Siempre tiene que haber un porqué, ¿no? Así es. ¿Alguien quería hablar algo, chicas? ¿Alguien más? ¿No? Disculpe. En el caso del saludo que usted decía hace un rato, yo veo que hay niñitos
No les gusta que le den abrazo, que lo besen, ¿no? Yo creo que en esa parte también se respeta, ¿no? Porque ellos se ponen así como cohibidos, así, ¿no? Al momento que le quiere saludar. Me ha pasado con un niñito de 5 años. Él al comienzo así me abrazaba, pero después de repente como que sentía vergüenza, ¿sí? Ya no quiso ya. Entonces lo que yo he hecho es ahora hacer mi cartel en la puerta, poner lo que es puño, corazón, mano, ¿no? Abrazos. Entonces ya el niñito sabe ya, ¿no? Cada quien ve cómo va a saludar. No obligarle de repente a que me dé un beso, a que me abrace, ¿no? Decisión de ellos, ¿no? Nos saludamos a veces con el puño. Y es que bien él ahora viene, mis buenos días, y me mete un puñete. Con fuerza todavía lo hace. Son de broma, ¿no? Y hay otros que vienen y tocan el corazón y ¡fua! Me abrazan un poco más, me botan también ya de la puerta, ¿no? Y no sé, yo digo de repente, ¿qué es lo que pasará en ellos, no? De que de repente no quieran que lo abracen, porque a veces su mamá le dice, dale beso a tu Miss, le dice así. Y yo le digo, no, que ellos vean, ¿no? De qué manera te quieren saludar. Sí, Miss. A veces pasa, ¿no? Yo también tenía un niño de 3 que no le gustaba saludar, porque no le gustaba ellos, solamente él era cariñoso con mamá y papá, y justo la mamá me conversó de él, ¿no? Me dijo, mi niño se vaya a poner así, si de repente en algún momento mi niño no le quiere abrazar, no lo rechaza. Entonces yo poquito a poquito lo iba abrazando, y él me decía, no, que me abrace, no. Entonces, ay, perdón, me olvidé, discúlpame. Entonces, y así lo hacía seguido. No, ahora que lo tengo 5 años, es porque estoy llevando el aula de 5. ¡Ay! No, la señora y el señor me dicen, no sé usted qué ha hecho, porque me dice, ni con mis puñados, no, y con usted es mentira. Yo le digo, creo que ya no te hubiera abrazado, le digo, y él se ríe, ¿no? Porque se me tira, así como dice Vilma, hay niños que son emotivos, se te tiran, te abrazan, te jalan y pasa, porque todos mis niños de 5 son así, se te tiran, se te cuelgan en el cuello, son muy cariñositos, muy impulsivos, muy tosquitos, pero es su manera de ser, ¿no? Ya cuando llegan, yo tengo que apegarme a la pared, porque si no, ¡fua! Pero así son, de esa forma que ellos te demuestran el cariño que te tienen. No, porque según yo les digo a los chicos y les hablo, ¿no? Ya el otro año ustedes ya van a ir a primaria, van a conocer a otra profesora. Entonces, no, ellos dicen que quieren llevarme, me quieren llevar a primaria también, que les haga, ¿no? Yo me río porque les digo, chicos, yo no soy de primaria. No, entonces me dicen, no, sí, mi. Pero así es, pues, ¿no? Es el cariño que tú les das al pequeñito, y cómo lo demuestras, así como tú lo demuestras, ellos te demuestran ese cariño, te lo demuestran, y así es, ¿no? Sí, efectivamente, hay niños que no son cariñositos, porque no les gusta el abrazo, pero yo les recomiendo que poco a poco le vayan enseñando, ¿no? Para que ellos vayan aprendiendo cómo es lo que tienen que hacer. Continuamos. Ejemplos de interacciones positivas y negativas. Ahora estamos hablando de tanto positivo como negativo. La gente con actitud positiva, con facilidad, encontrará que hay algo bueno que reconocer. Siempre encuentran algo de qué alegrarse. Disfrutan plenamente de los momentos positivos. No profundiza exageradamente en los aspectos negativos. No acostumbra la crítica destructiva fácil. Suele utilizar lenguajes en serio sentido positivo y beneficia
al entorno y a los demás. Suelen tener alta autoestima. Su capacidad de disfrutar es alta. Claro, los niños, como dicen, que tienen una alta autoestima, ¿no? Entonces son niños que se les ve porque están saltando, brincando, no agachan la cabeza, ¿no? Son niños felices porque tienen su alta autoestima, ¿no? Tú no lo ves que agachen su mirada, que están agachados, ¿no? Y como quien dice, eso es lo que se quiere, ¿no? Que todos los niños tengan una alta autoestima y que ningún niño agache su cabecita. Eso es lo que no se quiere, ¿no? Yeah. Actitud negativa. Un amigo me dijo una vez, hay gente que debería tener un letrerito en la frente que dijera, cuidado. Acercarse a mí puede ser dañino para la salud. Así de simple. Creo que la idea de mi amigo es un poco radical, pero el punto es válido. Primero, creo que si hay gente tóxica, y segundo, creo que a ese tipo de gente tenemos que aprender a ponerles lejos cuando es posible o al mantenerlos en la raya cuando tenemos que lidiar con ellos por cuestiones de trabajo en las organizaciones. Tenemos que rodearnos de gente positiva que quiera y asume su responsabilidad del buen agrado. Y en la primera persona que tiene que dar el ejemplo es uno mismo. En las relaciones interpersonales, alejarnos de la persona que ven en nosotros solo cosa negativa y nos mantiene en una posición negativa. Ahora, chicas, de acuerdo a eso, ¿ustedes creen que está bien? ¿Ustedes creen que está actuando bien por lo que ha hecho? O sea, por lo que se pone su letrero y dice, cuidado, no se pueden acercar. Dice, no, que tienen que alejarse. Porque es una persona radical. Es una persona radical que puede cambiar. ¿No es cierto? No lo vamos a tener. ¿No es cierto, chicas? ¿No? Sí, Miss, con ese letrero creo que lo podría asustar, ¿no? O alejar un poco porque, o sea, no se ve bien. Imagínense. Pero que diga esas cosas. Imagínense. Así es, ¿no? A veces una persona negativa te pone eso, ¿no? O que no se acerquen, o que no me abracen, o que no. O de lejitos, pero es así, ¿no? A veces cuando una persona es negativa es porque algo ha pasado en su entorno, ¿no? O necesita algo para que se motive o que tenga esa confianza. Formemos una actitud positiva en los niños. Somos ejemplos a seguir para los niños. Por eso una actitud positiva es el mejor legado y enseñanza para el desarrollo de nuestros pequeños, para la vida. 10 frases importantes y positivas para los niños. Has sido capaz de hacerlo. Si necesitas algo, pídemelo. Estoy muy orgullosa de ti. Sabes que te quiero mucho. Puedes llegar donde tú quieres. Yo sé que eres bueno. Sé que lo que has hecho sin querer.
Creo lo que me di. Noto que cada día eres mejor. ¡Qué sorpresa más buena! ¿No? Entonces, a veces con esas palabras al niño lo motivamos, ¿no? Como les dije, el hecho que el niño sepa que lo está haciendo muy bien o qué orgulloso estoy de ti. Entonces, el niño se emociona, le da alegría. Ajá. Ahora, 10 frases negativas. Siempre estás fastidiando. Deberías aprender de, ¿no? Cuando comparamos, ¿no? A veces cometemos el error, a veces como padre, cuando nos cansamos, cometemos el error de comparar, ¿no? Entonces, deberías de aprender de tú y es el peor error que podemos cometer. Estoy harta de ti. Cada día te portas peor. Ya no te quiero. Siempre estás peleando. Como sigas así, te castigo. Se lo voy a contar a... Si no te, así no tendrás amigos. No sé cuándo aprenderás. Entonces, imagínense ese niño. Hasta una nube negra tiene ahí a su costado. ¿Cómo se sentirá con todas esas frases que le decimos, ¿no? Y peor aún cuando le dicen, estoy harto de ti. Chicas, ¿tenemos tiempito? Sí, tenemos, bueno, tenemos un par de minutos. Pero quiero que piensen en otras frases positivas y negativas fuera de lo que yo les estoy diciendo ahorita. Quiero que piensen ustedes en otras frases. ¿Me dicen qué frases, negativas o positivas? En cualquiera de las dos, pero frases diferentes. Diferentes a la que ya he escrito. ¿Lo lograste? ¿Puede ser en positivo? No me acuerdo que haya escuchado. ¿Sí estaba? ¿Lo lograste? Ok. Muy buenas noches. Una frase negativa podría ser si tú sigues haciendo eso, ya no te voy a querer. Ahí está, muy bien. Una frase positiva, Miss, tú eres un campeón. Ajá, muy bien, tú eres un campeón. Miss, es una frase que siempre he escuchado a los papás que le dicen mayormente a sus hijos. Si te portas mal, te voy a pegar, se dice. Muy bien, Andy. Y eso también a veces pasa, ¿no? Porque hay niños en cuando tú a veces estás en clase y se portan mal una, dos, tres veces, que a veces que le decimos, ¡ah! Voy a llamar a mamá y a papá y le voy a decir que te estás portando mal, ¿no? Y el niño que te dice, no, mire, por favor, a mi papá no, ¿no? Porque mi papá me pega, ¿no? Entonces a veces pasa, ¿cierto? No importa. Diana. Otra frase, si no haces la tarea, no te daré tu regalo. Ajá, muy bien. María Briseño. María Briseño. ¿No? Bravo, lo lograste, Miss. Bravo, lo lograste. Jenny. Miss, buenas. Yo escuché que dice, porque el niño a veces no puede tener una buena retención y le dice, eres un tonto. ¿Por qué no eres inteligente como el otro?
Ese es el peor que puedes hacerle a autoestima, bajarle. Exacto. Muy bien. Gracias, doctor. Flor. Miss, una frase positiva, ¿no, niño? Eres muy inteligente. Muy bien. Ludi. Miss, buenas noches. Una frase positiva sería: si necesitas algo, pídemelo. O estoy muy orgulloso de ti. Ok. Joaquín Bernaldo. Miss, buenas noches. Hola. Un frase negativo, Miss. Si se le escucha a los padres decir, por ejemplo, a sus tíos, ¿no? ¿Quieres un terco, un burro? ¿Hasta cuándo no aprenderás? Ahí está, muy bien, Joaquín. Sí, y eso hasta ahorita escucho, ¿no? Escucho que dicen, este burro, ¿no? Y a veces hay mamás cuando hablan conmigo y les digo, no, mamita, por favor, reforzar, tal, tal, porque todavía le falta, ¿no? Ay, mi, yo le enseño, pero él es un burro. Uy, eso lo he escuchado, muy bien. Amlif. Miss, una frase negativa, bueno, sería, ¿no? No rompas el juguete, no seas bruto. Ahí está, muy bien. Rosa Briseida. Mis otras frases que yo he escuchado, positiva, podría ser, no te preocupes, mañana lo harás mejor. Y otra que sea negativa será cuando le comparas con los hermanos, cuando dices, ¿por qué no eres como tu hermano? Cuando empiezan las comparaciones, ¿no? De hermanos. Así es, muy bien. Vilma. Mi frase positiva. ¿No? Uy, no te escuché nada, Vilma. ¿Me escucha? Ahora sí. Ya, cuando frase positiva, cuando le dice, eres lo máximo, dame un 5, ¿no? Ahí está, muy bien, Vilma. Noris. Noris. Me hizo una frase positiva, puede ser, pase lo que pase, siempre cuenta conmigo. Ah, qué bonito. Sí, así es. Muy bien. Lilia. Miss. Hola. Una frase positiva. Muy bien, lo lograste. Excelente. Ahí está. Daisy Ortiz. Miss, una frase positiva sería: tú eres capaz, lo hiciste muy bien. Muy bien, Daisy. Yerly. Mi frase positiva: puede llegar donde tú quieres. Ajá. Como dicen, ¿no? Voz de, se me ha ido, de Toy Story, que dice: al infinito y más allá, pueden llegar hasta el infinito, ¿no? Diana Corimania. Mi frase negativa: eres un torpe. Ok, sí, ¿no? A veces pasa eso. Indira. Miss, una frase positiva sería: tú puedes, sigue así. Ajá, tú puedes, sigue así, vamos. Muy bien, chicas, excelente. Muy bien, chicas. Entonces nos vamos a quedar hasta acá, chicas. Un besito, que tengan un bonito fin de semana, chicas, por favor, ya saben, practiquen las interacciones positivas entre ustedes, entre sus pequeños, ¿sí? Un besito. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao, mis, gracias.